Locutones, ustedes saben que está el escándalo del chico este tocanalgas, el irrespetuoso ese. Pero sale la gente a decir que es que los políticos nos han irrespetado más, que nos han tocado más. ¡Qué tristeza, oye! Y yo vine a preguntar en la asamblea para ver si eso es cierto. Vamos a ver qué me dijeron. Walquiria, ¿sabes qué tal el escándalo ahorita mismo del irrespetuoso este del tocanalgas? Pero es que una vez a la gente diciendo que no, es que los políticos nos han tocado peores cosas. Exactamente, así mismo es. Para nada, en lo personal, esta asamblea no ha hecho nada peor. En lo absoluto, nada peor. Ya mejor vamos a dejarlo ahí. ¿De los gobiernos anteriores te sientes que sí le han hecho cosas peores al pueblo? Nada, siempre se ha gobernado bien este país. ¡Achala! Definitivamente que los políticos son los que nos tienen en una condición en la que no podemos acceder a las herramientas necesarias para proteger nuestros cuerpos. Entonces, sí, de ahí viene el problema. La corrupción no solamente es acá en la Asamblea. Ok. La corrupción incide en todo. Exactamente, así mismo es. Los compañeros aquí, diputados. No voy a decir nada con esa cara. ¿Qué va? Yo sé, yo te comprendo. Aquí hay un poco de gente así como que... Sí. Hay de todo en la viña del señor, pero si hay algunos que no entienden que esto es un ámbito laboral y que uno está aquí por sus capacidades. Tal vez no tienen mamá, no tienen que respetar donde sea. Exacto. Profesora Pino, ¿usted sabe que está el escándalo del muchacho este tocanalga? Ay, Dios mío. Pero está saliendo la gente a decir que los políticos nos han irrespetado aún más. Bueno, realmente aquí lo que se necesitan son políticas públicas. Ok. Para poder darle orden a esta situación. Mientras no haya formas ordenadas okay. de prevenir todo lo que tiene que ver con violencia sexual, acoso sexual. Ah, claro, porque, o sea, eso fue un abuso que se hizo con ese muchacho únicamente porque le tocó la nalga a dos muchachos. Eso es común. Oye, eso no es común, eso no es común, déjese de eso. Porque eso no nosotros somos... y nosotros nos atrae, nos llama la atención las nalgas de la mujer bien bonita. Ay, Dios mío. Está tocándole la nalga a la mujer, ¿qué le pasa? Yo soy uno que yo me resisto de tocarlo. Usted no tiene por qué estar tocándole la nalga. Ay, Dios mío. Pero se ve tan bonita. ¿Lisura? Y los políticos no han hecho cosas peores. Qué tristeza, oye. ¿Verdad? Sí, no han tocado más que la nalga. Y nadie lo ha reto y nadie le ha dicho nada. Entonces, ¿qué les ha tocado los políticos a ustedes? ¿A bueno, usted? Nos ha tocado el bolsillo, nos ha tocado la comida, nos ha tocado la libertad. ¡Plata! ¡Plata es lo que quieren estos sinvergüenza! ¡La plata! O sea, ¿para qué la plata? Nos la han tocado todo. Y entonces, por detrás, sin decirnos nada. Bueno, pues, no, únicamente nos falta agacharnos nada más y ya. Y entregarlo. Y entregarlo. Ay. Pero no se lo vamos a entregar, no se lo vamos a entregar. No se deje, no lo vamos a dejar. Mira.